temas perturbadores, pero terriblemente interesantes. ¿Qué es el miedo? Bienvenidos, incautos espectadores, a una exploración que los sumergirá en las profundidades mismas de la psique humana. Un viaje hacia lo desconocido y lo inefable. Hoy, en las sombras de la mente, para el canal Terror Absoluto, nos aventuraremos en el oscuro abismo de ¿qué es el miedo? Hoy hablaremos de un contenido que complementa todas nuestras investigaciones e historias. Un tema que nos perturba, pero que, al mismo tiempo, nos apasiona y a muchos les entretiene. En las palabras inmortales de Howard Phillips Lovecraft, el miedo es la emoción más antigua y fuerte de la humanidad. Y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Permítanme llevarlos a un mundo donde el miedo es una fuerza primordial, donde la mente humana se tambalea al borde de la locura y la cordura es solo una fina línea en el abismo. Imaginen, si se atreven, una ciudad olvidada bajo la tierra, donde las paredes están llenas de inscripciones en una lengua antigua y prohibida, donde los susurros de entidades indescriptibles llenan el aire y los corazones de los intrépidos exploradores se congelan en un eco constante de pánico. El miedo es una emoción que nos une a nuestra propia fragilidad. Nos recuerda que somos criaturas vulnerables en un cosmos vasto y misterioso. En las historias de Lovecraft, el miedo toma forma en seres cósmicos, horrores inimaginables que rompen las barreras de nuestra comprensión. Estas criaturas personifican la terrorífica realidad de lo desconocido, el pavor que sentimos ante lo que no podemos comprender. Lovecraft nos enseña que el miedo no reside solo en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver, en las sombras que acechan en las esquinas de nuestra mente, en la oscuridad que se oculta detrás de lo aparentemente mundano. Sus relatos nos sumergen en un mundo donde la lógica y la razón son insuficientes para protegernos de los horrores insondables que acechan en las sombras. Así que, queridos suscriptores, ¿qué es el miedo? El miedo es el eco de lo desconocido, el latido de la humanidad frente a la vastedad del cosmos, la revelación de nuestra fragilidad en un mundo que nos supera. Lovecraft nos desafía a enfrentar lo insondable, a mirar directamente a los abismos de nuestra propia mente y a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. En resumen, el miedo, según Lovecraft, es la manifestación de nuestra propia insignificancia en un universo indiferente y aterrador. Es la experiencia de enfrentarnos a lo desconocido con una mezcla de terror y asombro, una emoción que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y la fragilidad de nuestra cordura. Edgar Allan Poe y lo que pensaba del miedo. En la profunda negrura de la mente humana, en los abismos donde se ocultan nuestros temores más oscuros, se encuentra el miedo, un espectro que nos acecha desde los rincones más sombríos de nuestro ser. Para entender lo que el maestro de lo macabro, Edgar Allan Poe, pensaba sobre este enigma inquietante, debemos adentrarnos en la oscuridad de su propia alma torturada. Poe, el arquitecto de la angustia y el virtuoso del terror, exploró las profundidades del miedo a través de su literatura gótica y sus oscuros cuentos. Pero, ¿qué enseñanzas y reflexiones dejó sobre el miedo en su obra? El miedo como tema central. Poe, con su magistral pluma, utilizó el miedo como un elemento central en muchas de sus obras. Desde El corazón de la torre, donde un asesino es perseguido por su propia culpa, hasta El pozo y El péndulo, donde un prisionero enfrenta la tortura más aterradora, Poe exploró cómo el miedo puede consumirnos desde adentro. La psicología del miedo. Poe no solo escribió sobre el miedo, sino que también profundizó en su psicología. En El gato negro, exploró la espiral descendente de la culpabilidad y el miedo que lleva a la locura.
Edgar Allan Poe comprendió que el miedo puede ser un enemigo interior que nos acecha en cada sombra, una entidad que crece a medida que intentamos reprimirlo. Para Poe, el miedo no solo residía en lo tangible, sino también en lo desconocido. En La caída de la casa Usher, reveló cómo la mente puede crear horrores a partir de la imaginación, cómo la anticipación del miedo puede ser más aterradora que el propio miedo. La fuga del miedo. Poe también exploró la idea de la fuga del miedo a través de la muerte. En El cuervo, el narrador anhela la liberación de su dolor y miedo a través de la presencia de un cuervo que repite incansablemente la frase «Nunca más». Poe nos enseña que, a veces, la única manera de escapar del miedo es abandonar esta vida mortal. Edgar Allan Poe, el maestro del horror y el oscuro poeta de la angustia, nos dejó un legado de terror que se adentra en los abismos del miedo humano. A través de sus relatos de pesadilla, Poe nos enseñó que el miedo es una fuerza implacable que puede consumirnos si lo ignoramos. Nos recordó que, al enfrentar nuestros temores, exploramos no solo la oscuridad de nuestra propia alma, sino también las profundidades de la condición humana. Las profundidades de la condición humana. ¿Por qué nos gusta sentir el miedo en historias de ficción? ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos atraen las historias de terror? ¿Por qué nos gusta sentir ese escalofrío en la espina dorsal? Esa sensación de pavor que nos hace mirar bajo la cama antes de dormir. El miedo es una emoción primordial, arraigada en nuestras entrañas desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿por qué corremos hacia él en lugar de alejarnos? La respuesta es más complicada de lo que parece. La adrenalina de la emoción. En primer lugar, el miedo despierta nuestros sentidos, nos mantiene alerta y nos hace sentir vivos. Cuando leemos o vemos una historia de terror, nuestro corazón late más rápido, nuestra respiración se acelera y nuestros músculos se tensan. Es como una montaña rusa emocional, una experiencia que nos hace sentir plenamente presentes. La catarsis del miedo. El miedo también nos permite liberar tensiones y ansiedades acumuladas. En el mundo real, enfrentamos amenazas y preocupaciones constantes. El horror en las historias nos ofrece una vía de escape, una forma de liberar nuestras tensiones de manera segura y controlada. Explorando lo desconocido. El horror nos permite explorar lo desconocido y enfrentar nuestros peores temores sin consecuencias reales. A través de las páginas de un libro o en la pantalla de una película, podemos sumergirnos en mundos aterradores y sobrenaturales, sin arriesgar nuestras vidas. Es una forma de satisfacer nuestra curiosidad morbosa sobre lo que yace en la oscuridad. La empatía con los personajes. Cuando leemos o vemos historias de horror, a menudo nos ponemos en la piel de los personajes que enfrentan el terror. Sentimos su miedo, su desesperación, su lucha por sobrevivir. Esta empatía nos conecta profundamente con la historia y nos permite vivirla de manera intensa y visceral. El placer de lo prohibido. Por último, el placer de sentir miedo radica en lo prohibido. Desde que somos niños, nos advierten sobre los peligros de lo macabro y lo siniestro. Pero a medida que crecemos, buscamos desafiar esas advertencias y explorar los límites de nuestra valentía. El horror nos permite hacerlo de manera segura, como si estuviéramos asomándonos al abismo sin caer en él. Nos gusta sentir miedo en las películas y libros de horror, porque el miedo es una emoción compleja y fascinante que despierta nuestros sentidos, nos permite liberar tensiones, explorar lo desconocido, empatizar con personajes valientes y desafiar lo prohibido. Es una experiencia que nos mantiene vivos, conectados con nuestras propias emociones y nos permite enfrentar nuestros peores temores desde la seguridad de nuestra butaca o nuestro rincón favorito de lectura. Así que, queridos aficionados al horror, no teman abrazar ese escalofrío en la oscuridad. En el mundo del miedo, encontrarán no solo terror, sino también la liberación y el placer
de explorar lo desconocido. Y mucho mejor si es a través de nuestro canal, Terror Absoluto. Terror Absoluto. Nuestros nuevos miedos. En la insondable negrura del cosmos, en los abismos de lo desconocido, se alzan nuevos miedos que acosan a la humanidad. Temores que no pueden ser contenidos por las paredes de la cordura, ni disipados por la luz de la razón. Ahora exploraremos los nuevos terrores que se ciernen sobre nosotros. Los nuevos miedos de la humanidad son sombras mutantes de pesadilla, nacidos en la era moderna, pero arraigados en la esencia misma de nuestro ser. Son miedos que se entrelazan con la ciencia y la tecnología, con el conocimiento prohibido que desafía nuestra comprensión. El miedo a lo desconocido en la era digital. En la era de la información, la vastedad y el alcance de la red mundial nos han expuesto a nuevos horrores. El ciberespacio es un abismo en el que nuestras identidades pueden ser robadas, nuestra privacidad invadida y nuestra realidad distorsionada. El temor a lo desconocido en la vastedad digital se cierne como una sombra inescrutable sobre nuestras vidas. La inteligencia artificial y el miedo al desplazamiento humano. La creciente presencia de la inteligencia artificial nos susurra un terror profundo. La idea de que las máquinas pueden superarnos en intelecto y capacidad laboral nos recuerda nuestra fragilidad y la posibilidad de convertirnos en reliquias del pasado. ¿Seremos reemplazados por nuestras propias creaciones? Tal vez sí, tal vez no. El miedo a lo cósmico en el universo conocido. Mientras exploramos el espacio exterior, enfrentamos la inabarcable vastedad del cosmos. La posibilidad de encontrar formas de vida alienígenas o descubrir secretos cósmicos incomprensibles nos plantea un nuevo tipo de miedo. ¿Qué horrores cósmicos acechan más allá de las estrellas? La bioingeniería y la manipulación genética. La bioingeniería y la manipulación genética nos han brindado el poder de moldear la vida misma. Pero este conocimiento prohibido también encierra terrores inimaginables. El miedo a lo que podría emerger de experimentos en laboratorios oscuros nos recuerda que nuestras acciones pueden desencadenar monstruos incontrolables. El miedo al cambio climático y a la devastación del planeta. El cambio climático, como una entidad titanesca e implacable, acecha en el horizonte. El miedo a la devastación ambiental, a la desaparición de ecosistemas y a la pérdida de un hogar habitable nos persigue como una sombra inextinguible. Los nuevos miedos de la humanidad son testigos de una era en la que el conocimiento y la tecnología se entrelazan en la oscuridad cósmica. Estos miedos no son meros fantasmas del pasado, sino pesadillas emergentes que desafían nuestra comprensión y nuestra cordura. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanece, debemos enfrentar estos horrores modernos con valentía y sabiduría, antes de que consuman nuestra civilización en la negrura abismal. Así que, queridos buscadores de la verdad y del misterio, reflexionen sobre estos nuevos miedos y contemplen el abismo que se abre ante nosotros. ¿Qué terrores desconocidos aguardan en el umbral del futuro? Solo el tiempo y la oscuridad revelarán la verdad. Escribe en los comentarios, ¿cuál es tu peor miedo? Que sus sueños sean libres de pesadillas y que sus mentes no se adentren demasiado en lo desconocido. Terror absoluto, todo se transforma, excepto el miedo. Suscríbete al terror. Si te gustó nuestro contenido, compártelo con aquel ser que entiende tus gustos siniestros y activa la campana.